distribución. Se oye muy complicado. De hecho, cuesta trabajo entenderlo. Cuando me platicaron, vas a ser moderador de este tema, dije, ok, suena interesante, pero ¿de qué se trata? Bueno, pues con las nuevas tecnologías es posible distribuir productos audiovisuales, arte audiovisual por medio de internet, y no necesariamente hay una ganancia, o no de manera inmediata, no de manera directa, y hay distintos puntos de vista al respecto, si debe ser arte, si debe ser entretenimiento, si se debe planear lucrar con esto, si no. En fin, para eso están nuestros invitados del día de hoy. Nos acompañan Chiva, Artemio, Regina de este lado, Dani, Ignacio, y les voy a pedir a cada uno de ellos que se presenten en un par de minutos, resumiéndonos brevemente lo que ha sido su trayectoria para posteriormente dar paso a esta plática. Bueno, yo me llamo Jesús y me dicen Chiva, y básicamente lo que hago son videoclips musicales. Soy director, productor, fotógrafo, editor, gaffer, runner de todos los videos que hago, o sea, es decir, que los hago casi yo solo, y básicamente eso es lo que hago. Yo soy Artemio, soy Rolls Royce del arte mexicano, y lo que yo hago es manipular y corregir películas esencialmente de Hollywood, partiendo de la tesis de todo lo que digas puede ser utilizado en tu contra. Entonces, utilizo a Hollywood para decir lo que ellos dicen. Hola, yo soy Dani, soy director de cine, hice una película en España hace 4 años que se estrenó el año pasado en México y estuvo 5 días en cartelera en la ciudad en México, y también creamos contenidos para un portal que se llama Dixo.com de podcast y de blogs. Hola, yo soy Regina y produzco cine, básicamente. Bueno. Documentales, ficciones y cortometrajes. Hola, yo soy Ignacio. Yo distribuyo contenido digitales de entretenimiento para una de esas empresas a las que Artemio llama hollywoodenses, y estoy aquí para platicar con ustedes al respecto de eso. Bueno, yo creo que la primera incógnita en este sentido, dado la ponencia, es: ¿se pueden monetizar a través de la distribución libre? ¿Es posible? ¿Alguno de ustedes lo hace? ¿Lo ha hecho? Le voy a pedir a cada uno de los invitados que por favor conteste esta pregunta. ¿Pero cómo? O sea, que si hemos hecho, sí, que ¿se puede monetizar? ¿Puede haber ganancia económica a partir de distribuir lo que haces mediante internet? ¿O siquiera te lo propones? Yo en verdad no me lo propongo casi nada, ¿no? O sea, básicamente los videos que yo hago, las bandas son los que se preocupan más porque salga en internet y así, ¿no? Ganar dinero de los videos se me hace que, pues casi no. Lo único que puedes ganar es como que te traigan más trabajo o algo así. Pero, pues no sé, o sea, creo que no empiezan ni de pensar en que quieres ganar algo, ¿no? ¿Qué otro tipo de trabajo te puede traer o conseguir poner los videos en internet? ¿Qué otro tipo de trabajo poner videos? ¿Son videos musicales o de artistas? Pero no te entiendo. Exacto. Lo que dices es que te puede conseguir más trabajo. Que los vean, o sea, que tenga, que la gente los pueda ver gratis en internet y así, o otros artistas puedan ver mi trabajo y así, ¿no? Pero no con una remuneración, no que alguien te llame un día y te diga, oye, vimos tu video. Sí, sí me ha tocado. Sí me ha tocado. Leve, pero sí me ha tocado. De una u otra forma llega. Sí, pues más bien tú haces lana de como tú quieras, ¿no? No sé, no sé básicamente que de ahí, si me entiendes, yo esté pensando que, es que voy a hacer mis videos para que salgan en internet y luego alguien me hable y luego. No, pues no sé. O sea, no me clavo tanto en subir mi trabajo a internet, en verdad. O sea, me da igual. Rolls Royce. Lo que, mira, personalmente, trabajo con la cine de Hollywood y manipulo y hago y demás y eso, pero el target al que yo voy es como a los museos, ¿sabes? O sea, yo soy un artista
arte contemporáneo, me muevo en el circuito del arte y realmente pues, el internet no es una fundación, no es una colección, no es un museo donde va a estar. Yo subo mis videos porque pues, básicamente si yo estoy utilizando material que tomo de alguna película, como puede ser Rambo, Gladiador o distintas, pues lo suelto para que si alguien lo quiere agarrar, lo agarre, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo no estoy como ni lucrando con mi trabajo a partir de ir y trasquilar a las películas de Hollywood o corregirlas, como generalmente es lo que hago, porque no es por ahí, ¿no? O sea, creo que el internet es como un lugar como interesante para que se vea, pero del que yo nunca he visto ni dinero ni sé, pues, sabría cómo sacarlo, y menos haciendo los videos que hago. Existe la leyenda urbana, bueno, no sé, de que rentaste copias de Bambi y las editaste. No es leyenda urbana. Básicamente lo que hice fue rentar de distintos blockbusters ahí por las épocas del VHS. Rentaba con algunos amigos todas las copias existentes de alguna película. En este caso, yo creo que las mejores fueron Bambi y El Rey León. Y pues las borré. Les hice una versión nueva en donde quité la muerte de la mamá de Bambi, el incendio del bosque, toda la parte traumática de las películas, se las quitaba. Y las regresaba en la nueva versión al blockbuster. Lo interesante aquí en realidad fue, primero, que a mí nunca me agarraron. Segundo, que yo fui y me quejé porque encontré un Bambi trasquilado. Dije, ¿qué está pasando aquí con este Bambi que no tiene escenas para que mis hijos lloren? Y pues lo curioso en realidad, más allá de lo que yo haya hecho, es que los papás le ponen Bambi a sus hijos y no se enteran si se muere, si hay porno, si no, nada. Eso me parece más grave incluso que yo borrando Bambi. O sea, me parece peor el papá que pone ahí. Que yo hubiera podido, en lugar de borrarlo, poner porno, o poner snuff, o poner cuanta cosa se me hubiera pegado la gana, ¿no? Al ver unos 15 años que podía estarlo haciendo, y que el blockbuster era, la verdad, como mi museo personal. Pero también ahí nuevamente no hubo nada de lucro, lo que había era como una acción un poco como de terrorismo poético, ¿no? Como, o incluso beneficio para la sociedad finalmente. Yo pienso que Walt Disney ha sido como uno de los más grandes terroristas de la historia, y a mí me hizo lo suyo. O sea, no, yo vi Bambi, no fue lo máximo. Pero básicamente aquí, o sea, o sea, como que mis estrategias son trabajar con medios por distintas cosas. Creo que un poco por el momento actual donde vivimos, que es como una saturación y una contaminación visual gigantesca, donde yo creo que más allá de estar yo inventando como el nuevo icono, la nueva imagen que va a cambiar el curso de la historia, como pensarían los pintores antes, ¿no? Que estaban en su estudio haciendo ahí como la gran obra, yo básicamente lo que estoy haciendo es como reciclando, ¿no? O sea, creo que lo que agarro es como pedazos de aquí, de acá, de esto, del otro, y es un poco como la estrategia que hace la publicidad, la moda y todo unos de otros. O sea, el punto ahí donde yo, lo que yo veo es que al final es como una gran alberca donde todo el mundo está sacando algo, ¿no? O sea, este para su pedazo de película, este está haciendo un disco, este no sé qué. Pero al final estamos como todos, como chacaleándonos unos a los otros. Desafiando la misma cultura para eso, crear algo nuevo. Eso es lo que... Como que lo ahí se pone difícil monetizar, ¿no? Porque ya te reclaman que los derechos, entonces, bueno, pues, tiene que haber acuerdos ahí incluso de tipo legal para poder hacerlo. Yo creo que, por ejemplo, en el mundo, que aquí como en el punto, ¿no? De los cuatro se dedican al cine, que es como una industria y es como otro asunto, ¿no? Donde funciona de otra forma. O sea, yo hago arte, y si nos ponemos a revisar como la historia del arte, te vas a encontrar como una larga lista y tradición de, para unos podría decirse plagio, y nosotros te diríamos apropiación. Y eso es, ¿no? O sea, en la historia del arte, en los últimos 500 años, lo que nos vamos a encontrar es esa constante, ¿no? O sea, desde el Renacimiento, retomando los griegos, hasta ahorita, lo que es el arte en sí mismo, como las artes visuales, pues, o sea, es eso. O sea, es como retomar,
remixear, cortar, trasquilar, pegar, hacer, corregir, aumentar, tal, tal. No, desde el hecho de que estás empleando un lenguaje, podría considerarse que estás retomando otra cosa, ¿no? Para contar una historia o para transmitir un mensaje, una sensación. Dani, comentas que tu película, ¿cuánto tiempo estuvo en cartelera? Es que, bueno, eso es otra historia. Tuvo 5 días, tuvo 5 días en México, pero eso es por una cuestión de exhibidoras, que las exhibidoras, pues la verdad es que las leyes no juegan derecho con las leyes. Es decir, que una película en México normalmente por ley tiene que pasar por lo menos 2 semanas en cines, si es una ópera prima, y la tiene que estar en pantalla por lo menos 2 semanas. Lo que pasa es que ellos cumplen con esa ley, pero cuando tú tienes 40 copias o 80 copias, lo que ellos hacen al cabo de los 5 días o 6 días es que te mandan a un cine en Popotla, en donde pasan tu película a las 11 de la mañana. Entonces, están cumpliendo con la ley porque sí están dejando tu película por lo menos 2 semanas. Pero bueno, regresando a la pregunta de monetización a través después... ¿La pudiste distribuir a través de internet? Sí. ¿Lograste...? Bueno, tomé todos los... Uh-huh. los o sea, es una, esa fue una película, es una fue una producción española mexicana. En España tuvo una corrida bastante larga, como de 10 semanas más o menos en cines. Tuvo mucho más copias que aquí en México. Tuvo mucho más ingresos monetarios en España que en México. Y una vez de que, bueno, ya la pasamos aquí en México, pues sacamos la ruta normal, ¿no? El DVD. En España se vendieron como 30,000 copias del DVD. En México, la verdad, hasta el momento no tengo ni un dato de cuántas copias se vendieron, porque yo me enteré que había salido el DVD a través de un amigo, de Sabo Romo, que fue a ver su disco de Los Fingers y me dijo, oye, vi tu DVD en la distribuidora que se llama Prodisc. Le dije, no, pues has de haber visto el soundtrack. Me dice, no, vi el DVD de tu película. Digo, no, ni más, no ha salido en México. Y la siguiente vez que lo vi, me regaló 3 copias de mi DVD. O sea, la distribuidora todavía no me ha dicho ni cuántas ha vendido, ni cuántas se sacaron, ni me han avisado que ha salido el DVD de México. Y una vez de que ya salió el DVD de México, pues yo hice un deal con Prodigy MSN, que esa es, y fue un deal donde no había absolutamente ningún intercambio monetario. Yo les di mi película y ellos me la distribuyeron a través de Prodigy MSN, dándole toda la batería de publicidad que podían ponerle, y sigue en línea y la puedes ver streaming en Prodigy. Te cuesta nada, o sea, es gratis verla, y yo no he visto, o sea, no pedí ninguna remuneración. En ese caso no hubo una ganancia. No, con Prodigy MSN absolutamente ninguna, y no la busqué. O sea, me explicaron perfectamente desde el principio que iba a ser muy difícil conseguir dinero de patrocinio de cualquier compañía que quiera ponerla ahí. Les dije, no me importa, o sea, la verdad, a mí lo único que me interesa es que la vea más gente esta película, y si ustedes van a poner toda la publicidad y toda la batería de banners y cosas así para llevar gente a verla, pues adelante. Y creo que hasta el momento llevan como 500,000 views en Prodigy. Bueno, y la experiencia en ese caso, pero ¿crees que sea posible monetizar los esfuerzos? Mira, te voy a dar un ejemplo. ¿Oíste de, sabes quién es Rebecca Black? Rebecca Black. ¿Sí saben quién es Rebecca Black? Bueno, Rebecca Black hizo un video que se llama Friday. ¿Ok? En menos de un mes llegó a 167 millones de views en YouTube. 167 millones. 167 millones, nada más dime, ¿tantos? Sí, 167 millones. La cosa es que está muy cabrón. En un mes, 167 millones. Y lo tuvieron que bajar, el video, porque 3 personas se pelearon. La productora que hizo el video, que se llama Arc Music en Los Ángeles, los que hicieron la canción, que se llama, son unos productores de Los Ángeles, 2 chavos, y Rebecca Black. Porque no sabían, estaban pidiendo dinero, un dinero que no existía, porque decían que a través de YouTube tenían que estar haciendo dinero. Tuvieron que bajarlo.
porque la dueña del video es Rebecca Black. Y entonces tuvieron que bajarlo. Y un estudio que leí anteayer sobre ese video decía que si realmente lo que está en disputa aquí son $200,000. 200,000. De 167 millones de views. O sea, la mitad de la población de todo un país. O sea, es más de toda la población de México vio ese video y le dejó en YouTube $200,000. Eso es lo que se están disputando. Entonces están diciendo, bueno, pues ya, para que ya no se enojen, divídanse la lana entre los tres. O sea, Rebecca habla con una tercera parte para la lana. ¿Sí? La verdad es que es muy, muy complicado hacer user generated content y hacer dinero a través de YouTube. Pero $2,000 tampoco es tanto para el número de visitas. Pues sí, no es nada. Ahora, obviamente se puede hacer dinero en internet. Obviamente si sabes tomar, o sea, Netflix hace dinero, Amazon hace dinero y con películas, O sea, no nomás con libros, o sea, la venta de DVDs y de Blu-rays en Amazon es gigantesca. La venta de películas en iTunes Store en Estados Unidos es gigantesca. O sea, son rascándole al billón de dólares en ingresos a través de venta de música y de películas en iTunes Store. ¿Quién más hace dinero en internet? Amazon, Netflix, iTunes Store, Bebo, Vudu, todas esas están haciendo dinero con contenido y con películas y con música y todo. Lo que pasa es que están los caminos que hay que seguir y pues hay gente que no sabe seguirlos o no tiene la entrada para poder seguir esos caminos, porque obviamente lo que quieren ellos vender en Amazon, quieren vender cosas de calidad. O sea, no pueden vender una copia de Bambi mochada, ¿me entiendes? O sea, no lo van a hacer. Sí, pero pues van a querer el original, la cosa. Bueno. En tu caso, Regina, tú eres fundadora de Cuadro. Así es. Del evento, te llega muchísimo material del festival. Sí, esa es una parte muy frustrante porque efectivamente llega como mucho material que vale la pena verse, y bueno, estamos hablando de cortometrajes. Cuadro era un festival de cortometrajes, se abría una convocatoria y se recibían cortos de toda la República Mexicana, y la verdad es que sí había como muy buen impacto, sí recibíamos muchos trabajos, y eran trabajos, digo, yo no fungía como distribuidora, ¿me entiendes? O sea, yo nada más los promovía y los premiaba. Pero no había cosas que dijeras. No, es muy frustrante, exacto. Y por eso se buscaba también que parte de los premios hubiera distribución y hubiera como, ¿no?, ventanas hacia la televisión regional, internacional y así. Pero el cortometraje, si las películas se atoran el tercer día en cartelera, ¿sabes? O sea, un cortometraje no es vendible, es muy difícil de exhibir. En Europa hay como más cultura y hay canales enteros, o sea, hay canales exprofesos que se dedican a pasar cortometrajes, y es como allá mucho más fácil, en fin. Pero el camino de un estudiante mexicano en sus año y medio de escuela, que hace un gran ejercicio y le queda un cortometraje increíble, pues es muy difícil que llegue a TV, a un canal en Francia que se exhiba, ¿me entiendes? Porque pues... porque te lo comen. Fíjate que justamente cuando fue Cuadro, porque ya no hay Cuadro, no estaba tan avanzado todo este mundo, o sea, estaba como mucho más limitado, sin duda alguna, o sea, no había tantas ventanas y no había tantas posibilidades de exhibir en internet, por lo menos no en el Matrix en el que nosotros nos movíamos, o sea, sí estaba, pero él era como también, justamente tú eras de los primeros en abrir esos espacios y a ponerlos en la mesa aquí en México. Entonces, la verdad es que
ahorita creo que sí es muy fácil. YouTube es una cosa increíble para mí, o sea, yo creo que ahí sí vale la pena subir todo lo que hagan, sobre todo para este tipo de lo que estamos hablando, de los de las personas que participaban en Cuadro, que son estudiantes, que van en el camino, que les falta un chorro, que no tienen agente, que no tienen nadie que los les va a comprar su corto y se los va a distribuir. Subirlo a YouTube está increíble y hay mil formas. Ahora los blogs también están teniendo como mucho buen resultado. Es, creo que es también una ventana muy interesante que está empezando a suceder y que se está empezando a expandir muchísimo. Digo, en México hay bloguistas que sí viven, por ejemplo, y muy bien de sus blogs. Sopitas. ¿El Sopitas qué tal? No, es la verdad. Sopitas tiene un blog espectacular. Bueno, no espectacular, es espectacular en el sentido de cómo lo ha comercializado. Porque es la verdad. Porque es un gran ejemplo. Porque era, ¿por qué? Porque él es que es otra plática, pero plagia, él sí es plagiador de contenidos. Toma contenido. No estoy hablando del contenido, estoy hablando de la fórmula. No, es, bueno, es un güey que tiene un blog. Estamos hablando de hacer lana con tus espacios en internet. No, bueno, no hablemos del Sopitas, hay mucha gente que tiene sus blogs y que le quedan padres y que entonces tiene como la oportunidad. Yo entiendo que hay el dilema de que el Sopitas plagia, efectivamente, no hablemos del Sopitas. Lo puse de ejemplo porque es un güey que vende espacios en su blog a precios elevadísimos. Él sí ha sabido monetizar por internet su chamba, ¿me entiendes? Independientemente de que copie o no. Aprovechar produciendo profesionalmente cine, ¿te interesa la distribución en línea? ¿Cómo le puedes? Claro que me interesa la distribución en línea. Creo que la tecnología y todo el mundo del internet va tan rápido que, por ejemplo, en 2 años y medio que yo acabe la película que estoy haciendo y ya esté lista para, ya haya pasado por todos los procesos de por los que tiene que pasar antes una película, a lo mejor no sé qué vaya a pasar con el internet, ¿sabes? O sea, la verdad va tan rápido que a lo mejor hay un nuevo sistema. Pero claro que pero ahí sí te voy a decir una cosa. Y aquí don Ignacio me va a regañar un poquito, pero yo cuando llega la etapa de, o sea, yo como productora, si hago una película, después de pasar por todos los procesos, festivales, exhibidoras, que es el cine, Blockbuster, llegamos a la etapa de internet. Claro que me gustaría una ventana, pero ya la hay. O sea, hay muchas ventanas donde puedes subir una película y ahí no sé, no, yo no estoy tan segura si no pienso ahorita en comercializar a través de internet esa película, por ejemplo. No pienso en eso. Pienso más en los viewers. Creo que debería de estar directamente relacionado, creo que tendría que tener un chorro que ver, pero me interesa más que lo vean mucha gente a que tengan que pagar para verla, a que me deje un ingreso, exacto, porque además también hay mucha gente que no tiene la lana para, no tiene una tarjeta de crédito para meter y decir, la quiero ver, te doy mi número de tarjeta. Yo prefiero que un güey que no tiene su tarjeta de crédito y no tiene para meter la vea, a que no la vea porque no tiene lana. Eso sin duda, es sin duda. Gracias. Mira, distribuidoras, ¿se puede monetizar con el cine a través de internet? Definitivamente se puede.
sea, ya el contenido, entiendo lo que dices, entiendo perfecto. Pero pues güey, lo hace muy bien. Bueno, los piratas también lo hacen muy bien, pues, hacen un chingo de lana. Es que yo, ¿sabes vendiendo, qué? Yo estoy a favor de ambas opciones. No, pues que una cosa... ¿Estás a favor? Sí. ¿De la piratería? Sí. ¿De la piratería? Yo, si nunca he comprado no, espérame, nada, espérame. Nunca. Espérame. Yo nada eso, me haría más feliz es que ver negro casi verde en todos los puestos piratas. Es que no. Regina, ay, sí. Regina, no confundas piratería con bajar, con descargas. Bueno, hay una gran diferencia. Además... Pero una gran diferencia. Descarga, piratería le estás dejando. No, es que él habla de los dos. No, pero es que normalmente, Dani, si cualquier contenido es vendible y lo descargas, es piratería. Que, si es vendible, lo descargas, es piratería. Pero ¿qué pasa si tú compras el DVD o haces una compra posterior a que te la descargas? El del DVD de la música de que. Parece que los micros ya están arriba. Ah. Bueno, Chiva, Artemio. Pero no nos ven. ¿Pero dónde sale la...? ¿Por qué se fue la...? ¿Entonces cómo está la...? ¿Qué fue casa? Chiva fue la... A lo mejor entró como la planta, nada más para hacer esto. ¿Y habrá planta para tanto? ¿Tú crees? Aquí sí es un cholo, ¿no? Alguien estaba bajando mucho porno, cabrón, y por eso se tronó. Hola, hola. Mi Charlie. ¿Quieres agua? Charlie. ¿Nos pueden regalar agüita? Sí, de hecho estoy muy raro con el agua. Yo también quiero agua, por favor, Juan Carlos. No, para allá. Y menos así, cabrón. Te voy a dar un microfonazo, ¿eh? Es que ya me había dicho, yo te voy a dar agüita. Okay. ¿Verdad? Bueno. Bueno. Ahora sí, ¿dónde nos quedamos? Ignacio, por favor, ¿es posible la monetización a través de cine en línea? Sí, es posible. Y hay modelos de negocio que prevén la idea de que la gente tenga contenidos sin cargo, libres, sin pago. Pero más que nada ahí es importante lo que el productor, que al final del día es el dueño de la obra, el propietario de la obra, decida. Y siempre hay un dilema al respecto sobre qué es más importante, pasadas o vistas o dinero. Y de alguna manera van en sentido inverso. Es decir, si uno puede subir un contenido sin cargo, es muy probable que tenga mayores pasadas, mayores vistas. Esto servirá para lo que le preguntabas, por ejemplo, al Chiva, sobre su contenido, si lo quiere saber, que lo conozca a otras personas, para que así se dé a conocer y pueda levantar otros proyectos, etcétera, ¿no? O bien, un contenido que lo que me importa a mí como productor o productor director es ganar dinero. Y entonces subirlo a una plataforma en la que se cobre por eso, ¿no? Sí hay, normalmente los contenidos en México se transaccionan, se paga por ellos en el iTunes Store, no de Estados Unidos, Dani, en el de México, ya hay un iTunes Store en México. Hay una sección para cortos y documentales. Entonces la gente puede subir sus cortos y sus documentales y puede venderlos. Y hay otras redes, plataformas digitales en las que uno puede monetizar por publicidad, por ejemplo, ¿no? Es más difícil, más complicado, como lo que le pasó a Dani, pero si de esas 500,000 pasadas o vistas
que él tuvo de su película en Prodigy MSN hubiera cobrado un peso, él ahorita tendría 500 mil pesos. Y un peso por ver una película completa, una película que le costó a una persona ver en un cine 40, 45, 50 pesos o rentarla en un videoclub entre 20 y 40 pesos, haberla visto por internet en un peso no le daña a nadie. Y aquí lo importante es que la gente joven entienda que el hecho de obtener contenido gratis sin que se monetice provoca que los productores, ¿no?, la gente que hace, los creadores, independientemente de dónde toma sus fuentes, le corta la posibilidad de mantener el proceso creativo y seguir creando y seguir comiendo, ¿no?, de esto. Eso es muy importante. La pregunta no debería ser si se puede monetizar, ¿no? La pregunta debería ser ¿cómo hacemos para que esa monetización sea más efectiva? ¿O cómo lo facilitamos para la gente joven? ¿Cómo el gobierno nos puede ayudar, ¿no? En lugar de gastar tanto dinero, ¿por qué no hay una plataforma del gobierno en la que diga que puede subir cualquier persona su contenido, su video, su película, su libro, ¿no? No hay un solo sitio en México de descargas de libros, ¿no? Entonces, ¿cómo? ¿Por qué no buscar más bien una plataforma digital que se transaccione, disponible para toda la gente, en la que si los estudios de Hollywood o no deciden, o los creadores, los productores independientes deciden tener contenido ahí para ganar dinero, bueno, que se haga? Creo que sería más bien como el cuestionamiento que yo haría, más que ver si se debe monetizar. Eso están preguntando algo así como ¿con qué arma cometemos el crimen? ¿No? ¿Con qué arma es más fácil cometer el crimen? No debemos de cometer los crímenes. O sea, descargar contenido con derechos de autor es algo ilegal, ¿no? Sirva o no la ley, es la que tenemos, ¿no? Pero sí, la respuesta es... Bueno, ¿crees que esté dando competencia el trabajo de cineastas independientes que a lo mejor suben sus cortometrajes, no cobran para que la gente los vea, o películas completas de su autoría y están en línea? ¿No crees que la gente diga, aquí puedo ver este material, para qué voy a descargar la nueva Harry Potter? Es que el dueño, depende mucho del dueño de los derechos, del productor normalmente. Un productor puede decir, yo después de tenerla 16 semanas en cine y luego ir a Blockbuster y luego tal, quiero que mi contenido esté abierto para toda la gente, para que lo conozca. Lo quiero regalar, ¿no? Quiero que sea de la gente. Eso es válido. El dueño de los derechos de Harry Potter no lo quiere regalar, ¿no? Él para él es... No, pero yo no soy el dueño de los derechos. No estaría yo aquí hablando. Pues porque no se dedica a hacer beneficencia. Tiene un negocio rodando al respecto sobre cómo monetiza los contenidos cinematográficos, ¿no? Lo importante también es entender que los contenidos...